Así es, amigas, amigos, el día de ayer, vaya atribulado día de la mujer que tuvimos, con una manifestación de personas rabiosas, furiosas, que en realidad a mí no me representan. Yo no soy para nada una mujer así. Yo, cuando tengo un conflicto con alguien, lo enfrento, le digo las cosas de frente y trato de eh, dialogar o de negociar y salir avante de ello. No voy a trato de destruir el Palacio Nacional, que es un monumento histórico, o que simplemente se vea un grupo de personas que han sido pagadas para ir a atacar directamente al presidente. Estemos o no estemos con él. Y esto me parece realidad deplorable y eh, muy eh, lamentable que en el mundo eh, puedan ver que las mujeres, un grupo de mujeres mexicanas sean así. En realidad, no sé que si estas personas creo que tienen un conflicto personal con ellas mismas porque no hayan alcanzado los estándares o de trabajo o de nivel de vida que ellas esperaban. Pero si ellas pueden decirse a sí mismas la verdad, saben por qué están en esa situación, porque tuvimos unos gobiernos anteriormente que nunca se dedicaron para mejorar el nivel de vida de toda la mayoría de los mexicanos. Por otro lado, eh, creo que, que lo que a mí me respecta como periodista de espectáculos, pues eh, vimos las declaraciones tremendas que se sucedieron una a una después de que inició Nat Campos con mucha valentía hace un mes y medio a, a, este, a salir, a decir, a enfrentar la vida y a decir que ella había sufrido una violación. Algo que seguramente una persona. Eh, Nunca me pasó nada así, pero yo las comprendo. Más las personas que han sufrido un evento así, como ellas mismas nos comparten, lo tienen muy dentro de ellas con una herida lacerante y que lo dan a conocer en el momento en que encuentran la fortaleza para decirlo, para sacarlo a la luz y además señalar y decir quién fue su agresor. A raíz de que Nat Campos sale y que es una youtuber muy famosa que es influencer ella y dice la verdad y entonces señala a uno de sus compañeros o supuestos amigos pues entonces es que ya se sucedieron muchos de los casos como fue después la valiente bailarina Itzel Snatch, que dijo y se enfrenta a un personaje, al tal comunicador y escritor que podrá ser muy brillante en su aspecto profesional, pero vemos que es una miseria como persona. El señor eh, Andrés Rueme, que muy tristemente nos, nos damos cuenta que, como la información no debe de ser así manipulada, tergiversada, eh, este, metida en un cajón porque no le convenga a una televisora. En este caso, los de TV Azteca estaban. Con un candado en la boca, ninguno de los programas, obviamente su programa más importante de espectáculos, Ventaneando, no pudo decir ni una palabra. Y en el inicio de uno de los programas, incluso se burlaron, se rieron. Cuando Patricia Chapoy dijo sin querer el nombre de Andrés, ellas, las personas que estaban ahí, Lineth Puentes, Patricia Chapoy y eh, Mónica y Mónica. Se rieron, y eso me parece totalmente desnable, me parece muy triste que se hayan reído cuando Pati Chapoy se equivocó y pronunció el nombre de Andrés, que casi casi podía ser que estaba hablando de Andrés Ruemer. Y sin decir palabras, sin justificar nada de, sus, de su comentario, simplemente se empezó a reír. ¿Y eso qué quería decir? Que se estaba riendo acaso también de sus víctimas, que no las crean. Es también este señor, creo que pueda, tal vez tristemente, salir adelante, porque la muchacha ojalá tenga las pruebas. Y vean ahí qué importante es que ella hubiera tomado la fuerza, decirlo a alguien cercano, a su pareja o a su familia, para que fueran a denunciar a este tipo en ese momento. Porque ya pasados tantos años, yo creo que va a estar difícil contar con las pruebas suficientes para meter a este tipo a donde debe de estar. Pero creo que él mismo debe de saber, Andrés Reimer, que tienes una cárcel en tu propio cuerpo una cárcel en donde podrá ser muy brillante en la cosa profesional pero de verdad que eres una miseria como persona o es nada entonces y además además no tuvo la valentía y estuvo amedrentando a esta joven para que no dijera nada y además mentirle a su jefe porque él todavía eh, le tuvo confianza y le creyó porque creía muy inadecuadamente que una persona es lo mismo en lo profesional que en lo personal y para nada. Esto es para nada. Ahora el día de ayer se vinieron sucediendo los reclamos, la, alzar la voz y decir lo que les había pasado, que fue muy impresionante que eh, la hijita de Arturo Carman, Carmona y Alicia Villarreal dijera que sufrió un ataque por parte de uno de sus familiares. Y lo que me parece más eh, triste y vergonzoso, que en la misma familia solapen a un acosador, lo vuelvan a dejar estar en las reuniones familiares como si nada pasara, porque en realidad ahí revictimizas a la persona, en este caso a la niña. A la jovencita que sufrió el al ataque, la revictimizas a Melanie porque tiene que estar tratando con su violador. Es el violador de su persona, es el violador de su cuerpo. Y lo dejas que esté como si nada él, eh, seguramente apapachado por toda la familia y en las reuniones familiares como siempre cuando tendría que ser señalado y castigado por este hecho. Ojalá. Y yo sé que ya las nuevas mujeres, las nuevas madres mexicanas no somos capaces de tolerar a alguien así y ponerlo, sacarlo de la vida familiar, arrinconarlo, o que vaya y se trate de su de su mal, de su perniciosa persona que tiene dentro, de ese monstruo que tienen dentro las personas que acosan y violan a gentes vulnerables. Como es también el caso de la jovencita, de la joven actriz Daniela, que también, de manos de quien suponía ella que era su pareja, recibe una violación junto con otra persona por un viaje a Acapulco. O sea, por favor. Y seguramente porque estas gentes les lavan el coco y les prometen: No, sí, mira, yo te voy a ayudar, vas a muy pronto a estar en una producción, eh, yo te voy a apoyar en tu carrera. Y con esos anzuelos tan inverosímiles, y que eso, eso de qué vale tener una pareja que en el momento en que te agrede de esa forma junto con otra persona, ir en ese momento a denunciarlos para que dejen de estar teniendo esas actitudes porque se quedan con prepotencia. Pero como les digo, el caso que más me impresionó, que más me impactó y me dio mucha tristeza fue el de la niña Melanie, Melanie Carmona, que dentro de su propia familia, la mamá y la abuela le dijeron que callara. Y qué bueno que ella tomó la fuerza y en este momento, si se tiene que ir a vivir a otro lado, pues que se vaya. Sí, que se vaya a vivir a otro lado que se independice y se alegre, aleje de perdone que se aleje de esa familia que solapa a un violador a un acosador no vale la pena estar ahí y qué lástima que una mamá sea capaz de solapar a un familiar no en mi familia será que fuimos en, de una educación pues muy acá, muy nice y lo que tú quieras, pero tenemos principios y tenemos la fuerza. La mujer tiene que tener la fuerza siempre de defenderse y de defender los suyos y defender a su hija. Y que me perdone, la señora será muy buena cantante, pero por mantener una paz que es inexistente, que es este, mentira. Y por reunirse con la demás familia, vas a seguir solapando a un acosador, yo voy y lo enfrento y lo meto a la cárcel si es necesario. ¿Por qué? Con un tratamiento, ¿verdad? Porque supuestamente no podemos saber, según nada más fue una agresión leve, pero ¿a cuántas más personas no lo habrá hecho? Y por decirle a la niña que calle algo que le va a doler y que va a tener una herida por siempre. Y no haberla llevado al psicólogo por decirle que calle, que porque la abuelita le va a dar el tamafat, más le debería de dar a la abuela, el soponcio, o el infarto, al saber que tiene a esa persona dentro de su familia. Eso es peor. Y peor sola parla. Y bueno, pues ya me extendí un poco. Espero que les guste mi comentario sobre el muy impresionante día de ayer, el 8 de marzo, día de la mujer, en donde, si ustedes me quieren acompañar con sus comentarios. Opínenme, pero yo he visto que la tendencia, la mayoría de las personas en México son congruentes, somos eh, valo, este, invaluables, somos vali valientes y no somos como estas señoras que les pagaron y que fueran a agredir al Palacio Nacional y que con eso se sientan, pues no sé qué sientan, ¿verdad? Simplemente comieron el día de ayer por sus 100 pesitos que les dan y sus tortas y sus refrescos. Pero bueno, no quería terminar eh, mi opinión de esa forma. Eh, no quiero saber yo nada de feminaz feminazis, nada. Yo estoy con la mujer mexicana, la trabajadora, la ejecutiva, la que diario se enfrenta a la vida y mantiene muchas veces su hogar. Con esa mujer yo estoy y la felicito enormemente. Los quiero mucho y nos vemos muy pronto aquí. Bye. Y suscríbanse, no me olviden, denle a la campanita y compartanlo si les gustó ese video. Y recuerden que conmigo aquí, hasta la vista y chao.